Buenas tardes si nos estáis viendo en directo, como sabéis por internet, por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos, un viernes más con todos vosotros en este que como digo siempre es vuestro programa, así somos. Hoy para ponernos al día en la actualidad deportiva de nuestra localidad de Marbella, contamos con la presencia del teniente alcalde y concejal de deporte, Lisandro Vieite. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Un placer estar con vosotros. Oye, ¿te parece que vayamos desgranando actividades? Nos vas contando las novedades, los logros importantes, por ejemplo, balance de eventos deportivos realizados y que tenemos pendiente también de realizar hasta final de año. Sí, Un balance. por supuesto. La verdad que la delegación de Deporte es una delegación que tiene actividad prácticamente eh, todo el año. Además, acabamos de presentar hoy, esta misma mañana, en la sala de prensa del ayuntamiento, hemos presentado la solicitud de eh, eventos deportivos para el año 2023. Que aquellos colectivos, hermandades, cofradías, empresas privadas, promotoras, que quieran desarrollar eventos deportivos de cara al año 2025, tienen un plazo desde hoy hasta el próximo 30 de noviembre, con el objetivo de que puedan presentar esa solicitud y nosotros, desde el departamento de eventos, poder primero organizar todas las peticiones que tenemos de todos los colectivos, con el objetivo de hacer un calendario anual, a ver cómo podemos repartir tanto los recursos materiales como humanos de los que cuenta la delegación de deportes evitar que se solapen eventos deportivos en la ciudad y además eventos deportivos con otra actividad que pueda haber eh, en la ciudad. Al final, Marbella y la marca Marbella es una ciudad en la que es muy atractiva a la hora de celebrar diferentes tipos de eventos, a la hora incluso de rodar eh, películas como hemos tenido recientemente en nuestra ciudad y por lo, por lo tanto tenemos que coordinar bien esa actividad para no colapsar o no solapar las actividades en, en la ciudad. Este año, 2024, y contando con los meses que quedan para acabar el año, hemos desarrollado en la ciudad 160 eventos deportivos. 160 eventos deportivos, que si esos eventos los dividimos por el número de fin de semana que tiene el año, son una media de tres eventos deportivos cada fin de semana distintos. Por lo tanto, la verdad que la delegación tiene un volumen de actividad muy importante, el cual nosotros como delegación de deporte, muchos de ellos, colaboramos. Patrocinamos, pero también organizamos gran parte de esos eventos deportivos. De ahí la importancia a, la, a que todas las hermandades, cofradías, colectivos lo soliciten ya con tiempo. Para cuadrar el programa de eventos deportivos del de, eh, año que viene. De estos 160 eventos deportivos hemos desarrollado 12 grandes eventos de carácter internacional, donde Marbella y la marca Marbella sigue siendo un referente a la hora de organizar eventos deportivos. Hemos tenido recientemente una lucha de boxeo sin guantes que se ha retransmitido a nivel mundial. donde las principales estrellas de esta modalidad deportiva, que está empezando a tener auge cada vez más en nuestro país, haya elegido Marbella. Para llevar a cabo su primer combate, y a partir de aquí, distintas ciudades de España van a poder albergar esta modalidad. Pero es verdad que Marbella ha sido la primera, y además hemos tenido la suerte de que grandes deporti deportistas locales de esta modalidad hayan podido eh, participar. Tenemos también, y siempre hablando de eventos deportivos. Pero, pero perdona, hemos tenido a alguien importantísimo a nivel de lucha, ¿no? Conor don McGregor, ¿no? que Andan es un referente, decir. es eh, un luchador irlandés, pero un referente dentro de la... de la lucha del boceo cinguante, que a su vez ha sido el promotor de esta iniciativa de, de poder venir a Marbella, porque decía que Marbella es una ciudad reconocida a nivel internacional. Y el hecho de poder luchar en una plaza de toros como ha sido Marbella Arena, pues eso generaba un gran atractivo para este tipo de luchadores y así ha sido, 5.000 espectadores. Mm. Todas las entradas han estado vendidas en ese Marbella Arena para poder disfrutar de esa lucha sin guantes. Pero también tenemos próximamente ese Mundial de Ironman, que será el año que viene y que este año recuperamos la prueba regular, el próximo 27 de octubre, donde tendremos pues miles de atletas que vienen exclusivamente a nuestra ciudad no solo para practicar su deporte favorito, sino que además tienen la opción de clasificarse al Mundial del año que viene, que Marbella y Europa por primera vez serán sede de un campeonato tan importante, donde tendremos cerca de 30.000 espectadores en el mes de noviembre en Marbella, con lo que ello conlleva hoteles totalmente llenos, una oferta complementaria que tiene la ciudad para poder albergar y por supuesto romper esa estacionalidad teniendo actividad deportiva a lo largo de, de todo el año 2025, pero todavía lo que queda de año tendremos, tenemos, como ya te digo, este Ironman, tenemos el Campeonato Absoluto de Ajedrez que se va a desarrollar en nuestra ciudad en el mes de diciembre, el Campeonato de España Absoluto de Marcha Nórdica que también se va a celebrar en nuestra ciudad, aparte de las competiciones locales, provinciales y autonómicas que seguimos albergando pero de ahí la importancia de que se puedan solicitar con la, con la suficiente antelación esos eventos deportivos para poder organizar y reorganizar el departamento de eventos de la Delegación de Deporte, al cual hay, es digno de agradecer ¿no? el esfuerzo que se hace. También y es verdad que gracias también a esos presupuestos eh, donde la alcaldesa no solo ha contado y ha priorizado la parte deportiva, sino también de cara al año 2025 la delegación de deportes que ya se está trabajando de cara a los próximos presupuestos vamos a tener unos presupuestos acorde a la ciudad y unos presupuestos donde marbella seguirá siendo un referente a nivel deportivo porque la apuesta y es verdad que hay que hacer un reajuste a nivel presupuestario porque somos muchas áreas la que abrega el ayuntamiento si es verdad que deporte es una de las áreas donde no se va a escatimar a la hora de poder seguir teniendo recursos y destinar recursos a nivel deportivo visando para todo esto evento o para el calendario que tú has comentado eh, está claro que pues la gente a nivel local pues quiere quieres tener organizado el evento pero en estos eventos internacionales importantes eh, buscan a Marbella o, o Marbella busca estos eventos ¿O, o es un 50 50 no la verdad es que el 90% de los eventos son las propias empresas promotoras que contactan con Marbella porque saben el potencial que tiene Marbella porque así lo hemos ido demostrando a lo largo de los años con la organización de diferentes eventos, no solo deportivos, en general. Marbella tiene una amplia experiencia a la hora de albergar eventos, pero sobre todo deportivos. Hemos albergado Copa de Ibi, hemos albergado Vuelta Ciclista España, hemos albergado eh, por primera vez el campeonato de, de la Fórmula E de barcos eh, que se llevó a cabo en Puerto Banús, por supuesto el Ironman. Marbella es un referente debido no solo a la capacidad que tiene de organizar, sino también a esa oferta complementaria. Por lo tanto, la marca Marbella es una marca y un trabajo que se ha hecho durante muchos años, que es una marca que es requerida por los promotores para, para venir, además el atractivo que tiene. Lo comentamos con la lucha. Que se haya elegido especialmente Marbella para traer un evento de carácter mundial significa que se está trabajando en la buena dirección y que por lo tanto Marbella lo ha tenido, pero seguirá teniendo ese potencial a la hora de traer eventos deportivos. Lisandro, uno de los, de, de, de los déficits que tenía Marbella eh, hace unos años era eh, falta de instalaciones deportivas. Y de un tiempo a esta parte, pues parece que se está apostando también desde el ayuntamiento, también con los presupuestos, la alcaldesa y tú como concejal de deporte, eh, están creciendo, se están haciendo nuevas instalaciones. ¿Nos puedes hablar de estas nuevas instalaciones que estamos se, van, se están creando ya y se van a crear a corto plazo? La verdad que sí, además somos conscientes, primero, todos sabemos las limitaciones que hay en el municipio con respecto a espacios públicos, a terrenos, para poder crear nuevas instalaciones deportivas, porque muchas veces no es cuestión presupuestaria, sino que es cuestión de espacio, de disponibilidad de diferentes terrenos. Pero aún así, desde el inicio de esta nueva legislatura, tanto la alcaldesa y además principalmente la alcaldesa, conjunto también en este caso conmigo como, como delegado de deporte y con un gran apoyo también por parte de la Delegación de Obras, hemos decidido que tendríamos que centralizar esta legislatura a nivel deportivo. Es una legislatura que tendremos muchos avances a nivel deportivo, a nivel sanitario también, con la incorporación de los nuevos centros de salud, cuando finaliza, finalicemos esta legislatura con un centro de salud en cada distrito, pero a nivel deportivo tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Hemos inaugurado este parque del Mediterráneo, un parque que tiene 80.000 metros cuadrados, donde principalmente lo estamos destinando a llevar a cabo deportes de arena, unas instalaciones... Eh, que es un referente a nivel nacional, y es más, hemos tenido la visita de distintas federaciones de deporte de arena, como es fútbol sala, como es voleibol, como es Beach tenis que se han interesado por estas instalaciones deportivas. Y el año que viene albergaremos grandes eventos deportivos, sobre todo eventos de arena, que serán presentados en FITUR, en esa Feria Internacional de Turismo y Deporte que se celebra en Madrid. Ahí daremos las novedades de todos aquellos eventos que hemos estado trabajando este año. También un compromiso muy importante fue esa pista de atletismo, una pista de atletismo que, al inicio de la legislatura, nos comprometimos a que buscaríamos un sitio, un espacio donde los atletas locales puedan entrenar en unas condiciones dignas, teniendo en cuenta que la pista de atletismo de Nueva Andalucía lleva. Una serie de retrasos debido a las, a las certificaciones que se están eh, realizando. Nos comprometimos, encontramos el sitio, la hemos ejecutado, hemos mantenido reuniones con los diferentes clubes deportivos de la ciudad, concretamente de atletismo, para hacer ese reparto de horas. Sobre todo ellos nos han ayudado y aquí también el, el excelente equipo que tiene la delegación de deporte y, y, y es. También digno de, de reconocer la gran labor de los trabajadores, de mi compañero Juan Jesús también que está al frente eh, conmigo de, de la delegación, esa manera de conjugar a todos los clubes deportivos locales de atletismo para poder repartir las horas, para que puedan entrenar en unas buenas condiciones. Ellos nos asesoraban también en todo el material que era necesario, porque no solo se construyó la pista de atletismo, sino también que se equipó, le hemos puesto recientemente grada y zonas de sombra, que también se nos había solicitado, bancos para que los padres puedan esperar mientras sus niños dan las clases, una pista de atletismo que ya es una realidad, que nos comprometimos y que por lo tanto ya se está disfrutando por parte de, de los vecinos, al igual que lo hicimos con el skate park en la zona de Trapiche Norte, un skate park que es un referente a nivel, eh, a nivel nacional y a nivel europeo, donde gracias a este nuevo skate park no solo se han, se han creado nuevas escuelas municipales relacionadas con esta actividad deportiva, sino también que hemos sido sede de campeonatos de España y de campeonatos de Andalucía, por primera vez en Marbella, al tener esta modalidad deportiva y este skatepark, que se compagina perfectamente con el skatepark que tenemos también nuevo en la zona de, eh, de Bello Horizonte. En definitiva, seguimos trabajando en crear nuevas instalaciones deportivas, porque somos conscientes de la necesidad que tenemos, pero también una parte muy importante, es el mantener, el actualizar, el mejorar las actuales, las actuales instalaciones deportivas que tenemos. Estamos mejorando y actualizando la piscina, que dentro de muy poquito tiempo llevaremos a cabo esa inauguración, donde ya estamos trabajando en el calendario de actividades para poder eh, poner una oferta deportiva a nivel de piscina para todos los usuarios. También esta remodelación de la piscina permite que se lleven a cabo competiciones de waterpolo que antes no se podían realizar debido a las dimensiones de la misma. Uno de los objetivos era no solo mejorar la eficiencia energética de la piscina y adaptarla a los nuevos tiempos, sino también que el waterpolo pueda llevar a cabo partidos oficiales que ya lo va a poder realizar. Hablamos de la piscina de Serrano Lima. De la piscina de Serrano Lima. De la piscina de Serrano Lima que gracias a Dios eh, eh, antes de que finalice el año será una realidad. Nos reunimos de manera periódica con el club de waterpolo, con el club de natación también eh, de Marbella para ver cuál va a ser el reparto para compaginar actividades de los clubes locales, actividades deportivas y luego por supuesto, y en el caso concretamente del waterpolo, en muchas ocasiones necesita la piscina entera, libre, para poder entrenar claro. y llevar a cabo esos partidos de waterpolo, para poder llevar a cabo luego las, las competiciones oficiales. Así que hemos mantenido el contacto a lo largo de todo este tiempo que ha estado la piscina cerrada, por supuesto hemos buscado una oferta complementaria para poder seguir manteniendo las actividades, como ha sido en Supera, donde nuestras propias actividades municipales se han trasladado allí y también donde se le han trasladado un número de horas de libre acceso a los clubes eh, deportivos. También estamos trabajando en la nueva piscina que se va eh, a abrir en el caso de Las Chapas, una piscina que es lo que es la parte principal de la piscina ya está acabada, ahora se está trabajando en la licitación de la cubierta para que sea una piscina eh, cubierta. En definitiva, seguimos creando nuevas introducciones deportivas, pero también un paso muy importante y un objetivo muy importante para nosotros es mantenerla existente. Estamos llevando a cabo ahora mismo los cambios de césped de los diferentes campos de fútbol, concretamente el campo de fútbol de Luis Teruel, con una inversión de 450.000 euros, hemos cambiado totalmente el césped. Hemos llevado a cabo una renovación de los vestuarios, nuevas porterías, nuevas redes para balones, nuevos sistemas de drenaje. Las instalaciones se han quedado prácticamente como nuevas y desde esta misma semana los clubes deportivos ya están disfrutando de este cambio de césped. En San Pedro en también se está haciendo el pabellón en San Pedro. Efectivamente, en San Pedro tenemos ese nuevo pabellón deportivo, un pabellón en la zona del Ingenio con una inversión de cerca de 7 millones de euros, que va a ser un pabellón deportivo referente dentro de Andalucía, el cual nos hemos reunido con los diferentes colectivos que hay en San Pedro de Alcántara con el objetivo de eh, acordar de manera unánime con todos los colectivos, un cuadrante de horarios para determinar cuál va a ser la actividad deportiva que va a tener ese pabellón y cuál va a ser la actividad deportiva que va a tener el pabellón Elena Benítez. Pasamos de un pabellón en San Pedro a dos grandes pabellones, lo que significa que se incrementa la disponibilidad de espacio, por lo tanto, la disponibilidad de horas para los clubes, eh, para los clubes locales. Elisandro, en renovación has comentado el tema de tanto la piscina Serrano Lima como el Luis Teruel. Pero también las pistas de tenis de, de San Pedro, ¿verdad?... el rebote móvil, el frontón. Eh, también creo que tenéis en previsión hacer el cambio de césped del Serrano Lima. Hay un montón de, no solo nuevas instalaciones, sino también renovación de instalaciones. ¿verdad? Sí, efectivamente. En el caso de San Pedro, eh, era una demanda. En San Pedro, dentro del complejo Elena Benítez, hay, hay cuatro pistas de tenis. Y ya que en Marbella terminamos y culminamos la renovación de las pistas existentes, decidimos también. Empezar y llevar a cabo la renovación de las pistas del de el complejo Elena Benítez. Se han renovado dos, con el objetivo de no irrumpir con la actividad, porque si llevamos a cabo la renovación de las cuatro, nos veíamos obligados a paralizar la actividad deportiva de tenis en San Pedro, con lo que eso implica en las correspondientes escuelas municipales. Hemos renovado dos, que ya están totalmente finalizadas y disponibles para los usuarios. Y a partir del año que viene, una vez que se aprueben los presupuestos del año 2025. Llevaremos a cabo la renovación de las otras dos pistas existentes. Pero en ese mismo complejo también hemos introducido una nueva estructura, una estructura que se, se denomina Rebote Móvil, que ha permitido que la pista de frontón de San Pedro de Alcántara, en este caso, pueda albergar competiciones oficiales debido a esta nueva estructura. Tal, tal es el caso que por primera vez hemos celebrado un campeonato eh, de frontenis en la ciudad y por primera vez se han podido utilizar de manera simultánea tanto el frontón de Marbella como el frontón de San Pedro debido a estas nuevas mejoras que hemos realizado. Pero también en San Pedro y dentro de los presupuestos del año 2025 tenemos previsto cambiar todo el césped del de campo de fútbol que se encuentra en el anexo eh, Juan José Almagro, un campo de fútbol 11. Cual, el cual no sólo se cambiará de manera eh, integral todo el césped, sino que se llevará, se llevará a cabo una actualización y mejora del drenaje, del riego, de las porterías, de los parabalones, incluso de los vestuarios eh, existentes. También nos hemos reunido y, hemos, y seguimos desarrollando rondas de reuniones con diferentes clubes deportivos de la ciudad, de todas las disciplinas deportivas, con el objetivo de escuchar sus necesidades de primera mano y ver en qué podemos ir mejorando. Nos hemos reunido. Con los clubes de fútbol sala, que principalmente en San Pedro es donde hay esa actividad de fútbol sala, en Marbella eh, no la hay, con el objetivo de ver cómo podríamos mejorar las actuales eh, instalaciones que hay, tanto las pistas cubiertas que hay dentro de los pabellones como las pistas eh, exteriores que hay en la zona del Arquillo o en el propio anexo Juan José Almagro. La verdad que hay mucho trabajo por delante. Pero estamos muy muy ilusionados en el sentido de que a nivel presupuestario eh, la alcaldesa entiende que hay que seguir fomentando la actividad deportiva y los deportes en la ciudad. Sabemos que es un reto, sabemos que hay mucho por hacer, pero eh, estamos trabajando en esa en esa línea. Seguimos abriendo instalaciones nuevas y seguimos manteniendo la existencia. En esta renovación de césped, como hemos hablado únicamente por recordarlo, eh, hablamos de la renovación del césped de Luis Teruel, la renovación del césped de Juan José Almagro y la previsión también. Eh, ...del Serrano Lima... ...en o sea, los tres campos se le va a cambiar... ...alguno uno ya se está ejecutando... ...y tendría la previsión de también el, el Serrano Lima... ...cambiarle el césped... ...Luis Teruel ya lo hemos finalizado... ...y nuestro objetivo era... ...no llevar a cabo la sustitución de la césped... ...de manera simultánea en los dos campos... ...debido a que se bloqueaba la actividad deportiva... ...de la ciudad, teniendo en cuenta... ...la gran demanda que hay... ...sobre todo de fútbol... ...que es el principal deporte que se practica en la ciudad cuál ha sido nuestro objetivo y además aquí también ha hecho un trabajo muy importante la delegación de obra para poder compaginar la licitación de los pliegos, para que esté todo en tiempo y forma. Y ahora, el, una vez finalizado este, entraremos en Serrano Lima, estamos buscando cuál es la mejor fecha, hay que entender que hay muchísima actividad de fútbol en, en las instalaciones, que en, en verano cuando la gente... Previsiblemente piensa que hay un parón. Los clubes de fútbol tienen mucha actividad debido a que se hacen campus de verano, se hacen las captaciones para la temporada. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál es la mejor fecha para no interrumpir la actividad deportiva de la ciudad. Pero el objetivo está, la partida presupuestaria está y el cambio de Césped del Serrano Lima se hará previsiblemente antes de que finalice el año. Y es verdad que nos comeremos a lo mejor uno o dos meses del mes de, eh, de enero, -febrero, febrero del año. 2025, porque la verdad es que ahí en Serrano Lima hay que hacer una actuación más compleja, debido a que los árboles que se encuentran en los oradores tienen unas raíces muy, muy largas, están empezando a afectar a las zonas de drenaje eh, y a los riesgos de los campos de fútbol. Por lo tanto, la actuación es puede que nos lleve un poco más de tiempo ver, de lo no normal. Pero con esos finalizaríamos lo que es la renovación de todos los céspedes del municipio y seguiremos trabajando en ir metiendo los presupuestos igual que hemos metido los José Almagro metiendo los presupuestos del año que viene o del año 2026 el resto de campos como puede ser eh, por ejemplo eh, el campo en la zona de Vigil de Quiñones que también ya necesita o sería el siguiente en nuestra previsión de cambio de césped Pepina. de cara a ir a ir mejorando las instalaciones Pepina. oye es importante eh, hablando ahora de, de lo que son los clubes deportivos ya que han mencionado, hemos, hemos mencionado diferentes campos, eh, lo, los clubes, los clubes de Marbella, todos son importantes, hay clubes pero en el tema de fútbol, eh, Marbella está subiendo, el tema de fútbol, eh, división, tenemos división donde no, no tenemos cadete autonómico, hay unos equipos, equipazos que, que, que yo creo que eh, de hace, no sé, seis, siete años, ocho años para acá, el empuje que han tenido estos clubes con eso, aquí siempre habíamos conocido, y tu compañero, en este caso que que tienes ahí a tu mano derecha Juan Jesús eh, Cabrera que él ha estado también nace de ahí antes de de Isarbeti bueno pues aquí conocíamos para que hubiera alguna vez un división donado -no, un liga nacional o un cadete autonómico era pff, no sé como como alcanzar la gloria sin embargo ahora pues tenemos equipos en división no, no y tenemos equipos en cadete autonómico y tenemos no sé eso eso va implícito eso lleva el que mejoran las instalaciones tenemos más instalaciones los chavales en los clubes pueden tener mejores eh, suben de categoría va de la mano o que tenemos los chavales son más buenos y por eso va de la mano las dos cosas bueno eh, por supuesto no y en este caso eh, esa, esa saga de jugadores como bien ha comentado como Juan Jesús o como jugadores locales que han que han salido de, de clubes deportivos del barrio y que han ido escalando hasta llegar incluso a primera división primero que marcan un referente y motivan a, a los clubes locales y a los jugadores locales en que, en que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se puede llegar a, a, a incluso jugar en, en primera división, pero es verdad que eso tiene que ir compaginado con un gran apoyo por parte de las administraciones públicas, en este caso de los ayuntamientos, a la hora de llevar a cabo subvenciones, a la sí. hora de llevar a cabo ayudas al club, de mejorar sus instalaciones deportivas, pero también, por supuesto, de la formación que tienen hoy en día los entrenadores de los diferentes clubes y los clubes de Marbella son un referente, pero a nivel andaluz, a nivel autonómico y a nivel nacional. Tenemos grandes clubes, el Básquet Cultural, eh, eh, por ejemplo, ¿no? que es un magnífico club, un club de barrio que ha ido subiendo poco a poco, que ahora está en esa división de honor donde está jugando grande el partido, donde en cada partido llenan de gente de Marbella el campo y la verdad que da mucha alegría ver un campo totalmente lleno, pero todo va, todo va de la mano, tiene que haber mejores instalaciones deportivas, tiene que haber formación por parte de los entrenadores, de la junta directiva de los clubes, tiene que haber ayuda económica de diferentes eh, partes, no solo de la administración pública, también hay una gran eh, masa privada, empresas privadas que colaboran con los clubes de la ciudad que eso también eh, es muy importante esa colaboración público-privada ese equilibrio para que todos los clubes puedan salir eh, adelante y por supuesto luego eh, el gran nivel de jugadores que tenemos en la ciudad de, y en general el gran nivel de deportistas. Fíjate que este año las medallas de la ciudad del año 2024, eh, por primera vez, se, que como bien sabéis es uno de los máximos reconocimientos que otorga la ciudad, son solamente tres personas al año a las que se le otorga este reconocimiento. Son tres deportistas, tres deportistas de Marbella, tres deportistas como es Elena Benítez, que ha sido un referente dentro del mundo del taekwondo, como es Ayub, que ha sido eh, la primera medalla olímpica, en este caso, en el mundo del boxeo, boxeo. de bronce, que es eh, de nuestra localidad, y por supuesto también Ángel Mate, que ha tenido una magnífica temporada dentro del mundo del ciclismo y que ha anunciado eh, recientemente su retirada, su retirada de la competición del máximo nivel, el aunque seguirá eh, compitiendo, ¿no? De ahí a que este año la medalla de la ciudad. Sean tres deportistas, de ahí la importancia que tiene para nosotros el deporte, el deporte en la ciudad. En definitiva, tenemos eh, grandes deportistas, todos son dignos merecedores de reconocimiento, como así lo hacemos por parte del ayuntamiento. Tenemos a Sara Mag Alzar Almagro, que es un referente, Ángel Hidalgo, dentro del mundo del golf, que acaba de ganar, un campeonato muy importante, el acciona Open de España del circuito europeo. Tenemos a Jesús Río dentro del mundo de, eh, del bien. karting. O sea, tenemos. Juanan que está participando en diferentes campeonatos a nivel de, de Ironman la verdad que son muchísimos los, los deportistas sí. que hay, los que dejan el pabellón artes tenemos marciales, también hay... artes marciales tenemos en marcha nórdica tenemos en, en multitud de disciplinas deportivas en karate, en karate también tenemos el club olímpico que está teniendo unos magníficos resultados eh, a, a nivel de ciudad, el show de Marbella también que hace unas exhibiciones también fundamentales y, y muy importantes que hemos podido y hemos tenido la oportunidad de asistir a un evento deportivo que hemos organizado en el Palacio de Congreso simplemente relacionado con el mundo del karate donde Ayub además salió de este club o sea en definitiva tenemos prácticamente de todas las modalidades deportivas que podemos pensar tenemos grandes, grandes representantes deportivos. de la ciudad Jesús Río que tú acabas de comentar ahora mismo lo digo por porque no sé, hace no hace nada cuatro cinco años eh, lo teníamos aquí donde tú estás ahora mismo sentado pero le teníamos que poner tres cojines le poníamos tres cojines porque no sé tenía ocho años nueve años cuando se sentaba ahí y era una cosita se sentaba ahí hablaba eh, impresionaba la, la, la forma de lo centrado que estaba este chaval ya tan pequeño con ocho nueve años porque el tío parecía un, una persona mayor cuando se sentaba y cogía el micro y empezaba a preguntar y cómo, cómo razonaba. Y hoy en día ya está corriendo campeonatos europeos de motociclismo, con, con, con grandes escuderías ahí detrás, pero también siempre con, la, con el apoyo ¿no? de, 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 del ayuntamiento de Marbella, porque de hecho en su. En el mono y en la motocicleta que, que lleva, en la moto, eh, aparece Marbella, ¿verdad? La ¿verdad? que sí, para nosotros es un orgullo que Jesús, primero, lleve el nombre de Marbella, tanto en su mono como, como en su moto. Segundo, eh, está eh, disputándose además en estos meses, en noviembre. Puede incluso llegar eh, a, a ganar el campeonato. Tiene una prueba, una última prueba en Valencia donde se jugará su último resultado. Que si todo va bien, lo iremos a acompañar. Hemos estado en Jerez con él. Eh, siempre que, intent que compite cerca de casa intentamos arroparlo de manera institucional. Y por supuesto también ha tenido el gran apoyo de administraciones eh, o de empresas privadas, como es el caso de Sierra Blanca, que también ha entrado dentro de su equipo de patrocinadores principales, por lo tanto todo lo que sea ayudar a deportistas locales y sobre todo empresas locales de la ciudad, va a hacer crecer el deporte, el deporte en la ciudad. La verdad que Jesús eh, va a ser un. lo está haciendo ya. pero será un, un gran referente dentro del mundo del motociclismo. y estamos muy orgullosos de haber sido desde el Ayuntamiento de Marbella uno de sus principales eh, valedores e impulsores. Pero ojo que son deportistas que se han ganado a pulso poder contar con esos apoyos, ¿eh? porque se lo han ganado a pulso. Han pasado mucho ¿no? para llegar ahí, pero ahí están y han demostrado. Y bueno, pues se merecen todo el apoyo y se merecen donde están ahora mismo. Eh, y bueno, y desde aquí le mandamos un abrazo grande porque eh, aquí en M25 lo queremos mucho, sobre todo a Jesús, a todos, el resto de deportistas, a todos. Pero Jesús, tenemos nuestra cosita porque lo hemos tenido ahí desde 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, con la mamá que se sentaba ahí fuera y a ver, cómo, a ver hoy cómo vamos para Barcelona, cómo vamos para Valencia, eh, si tenemos la furgoneta, a ver si podemos comprar un neumático más o menos. Y bueno, pues el tío ha demostrado y también con el apoyo de. En este caso del ayuntamiento, de Ángeles Muñoz, porque yo sé que Ángeles él tiene, tiene una cosa especial, pero también contigo como concejal de deporte, el apoyo que le estás prestando me parece genial. Eh, Lisandro, antes has comentado el tema de las actividades, que la gente significa que hay una oferta de actividades temporada 24-25, eso, y para esta oferta eh, tienen que ir a la delegación o la delegación se pone en contacto. Hay que ir a la delegación, los pasos son venir a la delegación, ponerse contacto o correo o in situ allí. La verdad que este año hemos, eh, uno de los objetivos que nos planteamos, sobre todo la temporada que, que empieza en el mes de septiembre, eh, poder eh, incrementar la oferta eh, de actividades deportivas para, para la gente de, de, de Marbella, para los usuarios, para nuestros vecinos. Y en este caso hemos incrementado y tenemos un total de 3.555 plazas de actividades deportivas, es decir, hemos incrementado en 800 plazas con respecto al año anterior. No hay excusa para no practicar deporte, son 45 modalidades deportivas distintas en las que se pueden practicar, todas con precios públicos, los precios públicos no exceden de los 15 euros mensuales, por lo tanto son unos precios muy económico, acorde eh, a, a lo que una entidad necesite y, una, y, una, y un ayuntamiento y una administración tienen que intentar conseguir que los precios sean unos precios totalmente adecuados para que se pueda seguir favoreciendo la práctica deportiva. Y por supuesto, una vez que se den de alta en, en, en el perfil de la Delegación de Deportes, con todos sus datos, a partir de ahí pueden, a través de la misma página web y los correspondientes registros de entrada en el ayuntamiento, inscribirse. A la actividad deportiva. Hay mucha demanda, es verdad que hay mucha actividad deportiva, pero también hay muchas demandas, de ahí a que este año uno de los objetivos que nos planteamos fue llevar a cabo actividad deportiva a lo largo de todo el año. Hemos tenido en verano una actividad deportiva muy complementaria y muy extensa con estos campus de verano que han sido campus de verano totalmente gratuitos, campus de verano inclusivo, donde aquellos niños que necesitaban actividad, eh, cuidados especiales. Eh, podían participar en estos campos inclusivos, de aquí hemos trabajado conjuntamente con la mano de Cádiz, que hay que, que reconocer la gran labor que hace eh, Maite Caño eh, con toda la asociación, trabajamos codo con codo con ellos, participan eh, en diferentes actividades, en la media maratón de la ciudad también participó un grupo muy importante de Cádiz, también de Marbella Juega, eh, que recientemente están compitiendo a nivel nacional, los niños de Marbella eh, Juega están en Madrid, hemos... Desde el ayuntamiento hemos colaborado en, ese, en esos autobuses para poder desplazar a los niños. Son niños que tienen pues, necesidades especiales y que por lo tanto cualquier tipo de desplazamiento no solo es el hecho de competir, sino la ilusión que les hace poder viajar. Hemos, mantenido una reunión con la nueva junta directiva, pero por supuesto lo hemos apoyado en, en el coste de ese desplazamiento que para un club sin ánimo de lucro muchas veces no pueden afrontar y en este caso estamos encantados de hacerlo y por supuesto le hemos tendido la mano a poder colaborar con ellos en todos los que necesiten. ¿no? Y a partir de ahí hemos desarrollado una actividad también en los distritos, en los cinco distritos de la ciudad spinning gratuito. El objetivo era pasar un rato divertido en familia, donde pues colocamos 25 bicicletas de spinning en diferentes puntos de la ciudad, a una hora donde ya la calor, como era en verano, no apretaba tanto y la idea era pues pasar un rato divertido, hacer deporte, se le regalaba una camiseta a modo de recordatorio, un welcome pack donde la gente pues podía practicar deporte, ¿no? ...diferentes iniciativas, diferentes actividades... ...para mantener ese pulso con, con los vecinos... ...y tener a cabo y llevar a cabo varias actividades deportivas... ...no solo en verano, no solo en la época de temporada... ...sino que sea algo anual. Muy bien, eh, Lisandro, última pregunta... ...última pregunta porque eh, esperemos o esperamos... ...que dentro de dos, tres meses cuando pueda... ...pues somos capaces de pescarte otra vez... ...y nos venga a dar otra vez más noticias... ...de nuevas instalaciones, nuevos objetivos... ...pero una última pregunta... El, el fútbol, en Marbella, el Marbella Fútbol Club, el Atlético Marbella, eh, que ahora está en primera red, ¿verdad? Que, que subió y que ha estado en esta última jornada, que ha perdido en Antequera por desgracia, pero ha estado un pasito de ponerse líder en la categoría, bueno, pues está jugando en un campo, podemos decir que, 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 que está ahí luchando para que tenga unas instalaciones dignas, eh, pero la gente se pregunta, ¿el estadio municipal cuándo o cómo, cómo van a... Eh, esos números, cómo van esos proyectos, cómo van esa, ese, ese inicio de obras para que eh, se vaya viendo ya algún color en el tema, en el tema del estadio, dependemos de, 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 del ayuntamiento o de la empresa, ¿Cómo? ¿qué nos puede decir para este? Porque seguro que hay mucha gente que está ahí, oye, ¿del estadio qué? Bueno, lo primero es, en este caso, eh, felicitar, que lo hicimos eh, oficialmente en el Ayuntamiento al Marbella por ese ascenso. La verdad que primero tuvimos la oportunidad de ir a Logroño, de estar allí, de acompañar al equipo, de vivir en primera persona el ascenso. En Marbella ya venía la temporada pasada también de, de ascender, por lo tanto, doble mérito. Y a partir de ahí, pues nos pusimos a trabajar primero para conseguir una ubicación para, es, para esta temporada y la temporada que viene, teniendo en cuenta que todos somos conscientes de que no tenemos estadio. El estadio se cerró en su momento por algunas. Eh, deficiencias que había en, en el tema de, 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 de estructura y a partir de ahí eh, pues buscar esa, esa ubicación alternativa pero acorde. Es verdad que el Marbella en todo momento quería jugar en el Ama de Noche porque ha sido donde han ascendido y donde ha, le ha permitido ascender, por lo tanto ya lo consideran como su casa. Hemos hecho un trabajo muy importante para adaptarlo de manera conjunta, ¿eh? tanto el club, la propiedad, la concesionaria de, de los campos y por supuesto el ayuntamiento. Pero es verdad que Marbella necesita eh, tener un, un campo de fútbol acorde a la ciudad y acorde a una ciudad donde estamos hablando que es un referente dentro del mundo deportivo. La última noticia con respecto al campo de fútbol es que el propio eh, Marbella ya ha presentado el proyecto definitivo y oficial eh, del campo. Este proyecto ahora se está informando en las áreas de urbanismo y en el momento que estén los dos informes, tanto técnicos como, como jurídicos, que se están desarrollando esta misma semana. Pasan al área de contratación y del área de contratación se publica esa licitación. Como bien sabéis, es una concesión de manial, en este caso a la Fundación del Marbella, que va a ser la encargada de construir el proyecto. Y a partir de aquí, una vez que se lleve a cabo esa concesión, el Marbella comenzará la demolición, pero a su vez, de manera paralela o simultánea, la construcción del nuevo estadio. Los plazos. En la Administración Pública muchas veces es muy difícil y muy complicado acertar con ellos. Puede haber complicaciones que no se tienen en este caso en cuenta o no están previstas, pero sí es verdad que nuestro deseo, el deseo del Marbella, y, y, como, y como, como comprenderás Paco, como, como equipo y como delegado de deporte, cuanto antes empiece la, la obras del estadio, pues mucho mejor para la ciudad, para nosotros y para poder tener esa oferta. Si todo va bien a finales de año comenzará esa demolición que estamos todos Esperando, y a partir de ahí son aproximadamente dos años, dos años y medio de construcción. Aunque eso no significa que una vez que la parte central y una gran parte de la grada ya estén construidas, el Marbella pueda iniciar su temporada ya en el nuevo eh, estadio. Mientras tanto, ¿Podemos, tenemos decir, ese... podemos decir que en el 25 ya vamos a ver algo ahí. No, es, sin duda, en el 25, sin duda que ya se verá, gran bueno, el estadio se verá, por supuesto, esa demolición, pero a, a su vez el inicio de la construcción del nuevo. Eso también y todos tenemos que ser conscientes va a provocar que haya grandes problemas de entrada-salida de camiones polvo demolición muchas veces estamos todos deseando ya que empiece el, el, el nuevo estadio pero eso conllevará pues una parte logística muy importante a nivel de ciudad porque el estadio se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad y eso va a conllevar pues determinados cortes entrada y salida de, de camiones pero el objetivo es tener un nuevo estadio que estará el, ...el Marbella se ha comprometido en hacerlo... ...ha presentado el proyecto, se está informando... ...y en breve, en breve comenzará esa, esa demolición. No, no sé si esto es competencia tuya o es de obra... ...pero yo te lo voy a preguntar... ...¿se mantiene el tema de hacer aparcamientos... ...allí en aquella zona, en los bajos del estadio? Sí, el, estadio, ¿no? el bajo del estadio va con, con aparcamiento... ...en este caso lo que no va en el proyecto... ...que ya se ha anunciado también... ...es la pista de atletismo indoor... Sí. ...debido a que por un lado tenemos la pista de atletismo en la zona de las Albarizas, la nueva, y también eh, se va a empezar a licitar la nueva pista de atletismo que va en la zona de la Campana, en Nueva Andalucía. Claro, estadio de fútbol. Estadio de fútbol, aparcamiento y zona comercial, que es pues, lo que va a revitalizar también el entorno del estadio. A los futboleros les gusta más, ¿eh? a los futboleros les gusta más el estadio como estadio solo de fútbol, y si hay otras instalaciones para el tema de atletismo fuera, pues mucho mejor. Eh, bueno, quizá la, la, una, una noticia también buena es que... Dentro de poco podemos ver en San Pedro un partido de primera división, ¿verdad? Con el Celta de Vigo. Y por lo demás, Lisandro, pues agradecerte mucho que te hayas podido escapar. Pues estamos viendo, nos, está, nos demuestra el follón que llevas, el, el, en el sentido de, de mucho trabajo que llevas en la delegación eh, eh, de deporte. Y bueno, también te vemos mucho con, con Juan Jesús, que se ve que también te está echando ahí una mano. Importante, Juan Jesús Cabrera, lo dicho, agradecerte que estés por aquí y esperemos contar pronto con tu presencia otra vez aquí en M-25. Bueno, yo estoy, estoy encantado y me uno ¿no? a esa felicitación al San Pedro. También tuvimos la suerte de acompañarlo en ese partido y ahora, una vez que pasó de esa fase y que va a jugar después de muchísimo tiempo con un equipo de primera división, estamos trabajando conjuntamente con la Tenencia de Alcaldía y conjuntamente con el club en adaptar el actual Antonio Naranjo en unas condiciones en las que primero aumentaremos el número de aforo, por parte del ayuntamiento nos vamos a encargar de acondicionar y poner nuevas gradas, también se va a incrementar el número de luz debido a que un partido de primera división, que eso conlleva una serie de retransmisiones, necesitan aumentar los lúmenes de luz, también nos vamos a hacer cargo por parte del ayuntamiento, con el objetivo de que el Estadio Antonio Naranjo se encuentre en las mejores condiciones, que vaya la gente de San Pedro y de Marbella, que puedan contribuir también con esa entrada, donde el club, un partido de primera división, pues va a recibir unos ingresos muy importantes, y a partir de ahí que sigan pasando de fase. Y por supuesto, agradecer a todo el equipo de la Delegación de Deporte y a mi compañero Juan Jesús, como bien dice, que cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja de una manera coordinada, eh, pueden salir y salen las cosas adelante, y ese es nuestro objetivo y de ahí a que, a que tengamos tan buena relación con el resto de las entidades locales, cuando no está uno, está el otro, y eso también pues hace que la delegación de deporte vaya funcionando a muy buen ritmo. Pues hacía falta, hacía falta esto en Marbella. Oye, esperando que os haya gustado este programa de hoy, nos han comentado mucho sobre temas de instalaciones eh, futuras, sobre el estadio, que había mucha gente preguntando, ¿me pago preguntas? Bueno, pues ya sabéis que el estadio ya en 2025, el que viene, vamos a ir viendo ya cositas. Y bueno, lo dicho, esperando que os haya gustado este programa, nos despedimos, hasta el próximo viernes. Chao, así somos.